¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hello, raza. Pues ya estamos aquí, otro episodio más. La verdad, yo estoy enamorada de todos los podcasts. Nos está yendo súper bien y sobre todo con toda la gente que se está, integrando a esta gran familia, que la verdad, sinceramente, yo estoy muy contenta porque la familia, que era mi sueño, tener una gran familia donde nos pudiéramos ayudar a ser mucho más mejores personas, llevar un día a día súper padre. Bueno, pues ya lo estamos teniendo. Y más que aquí en Estados Unidos, obviamente que no nos llega mucha información, pero no se preocupen, mis reyes, porque yo les voy a traer toda la información hasta donde esté. Es más, hasta el, ¿qué será? Vámonos hasta Canadá, hasta Canadá. Señores y señores, compañeros y compañeras, hello raza, mimositos y todo el rollo, tenemos una exquisita invitada el día de hoy. ¡Qué bárbara! Tenemos, mira nomás, una Barbie. Ah, ¿no es cierto? No, señores, ustedes no saben. Ella es una diosa, es un diamante, se podría decir, ¿verdad? Ella es Michelle Rivera. Ella sabe muchísimas cosas sobre ángeles. Ella es, ¿qué eres? Demasiado, es que tú tienes demasiada carrera por enfrente. Conferencista, escritora, oradora, entrenadora. ¿Qué no eres, bebé? ¿Qué no? Muchas gracias, preciosa. Gracias. Qué bonita presentación. Contenta de estar aquí con todos tus mimosos y tus mimosas. Y me dedico básicamente a acompañar a las personas para que se desarrollen personal y espiritualmente. Y desde ahí utilizamos diferentes disciplinas. Por ejemplo, el conferencismo, que no es lo mismo que la oratoria. El orador damos discursos, el conferencista da una plática, podría suceder así, una charla más ligera, más abierta, donde podemos compartir. Doy talleres, que ya son talleres muy largos, en los que nos entregamos totalmente a soltar las heridas, el dolor, el pasado y a comprender. Y doy terapias de forma individual que tienen que ver con los ángeles, esos angelitos que siempre nos muestran qué es lo que hay que trabajar. Asimismo, pues bueno, mira, publico un libro que se llama Misión Divina, el milagro de la transformación. Aquí se los muestro a todos, donde cuento mi historia. ¿Y cómo llegué yo a este camino? Porque déjame platicarles que antes yo me dediqué a ser artista. Hice A ver, algo a de ver, montaje. vámonos para allá, Y vámonos desde el hice principio. algunos asuntos. Entonces ahí platico todo y fundé un centro espiritual y una editorial. Y tengo un proyecto con Carmen Campuzano que se llama Supervivientes, donde les hablamos a todas las personas de cómo sí salir de la adversidad. Te iba a preguntar, ¿cómo fue que empezaste en este campo? Sí, es cierto, ¿cómo fue que tú dijiste, no, pues vamos a darnos por eso, porque tú ya naces con esto, ¿no? Totalmente. Fíjate que desde niña tuve encuentros con ángeles. Yo recuerdo ahora cómo veía la figura del ángel de la guarda, femenina, con un vestido vaporoso, alta, altísima, y me daba guía. También recuerdo que tenía encuentros con seres fallecidos, pero cuando yo le decía a mi mamá, porque mis papás estaban separados, que yo veía algo, ella decía que no. Entonces se fue cerrando esa parte, aunque mi mamá es amante de la metafísica y la espiritualidad. Ahora, en aquellos años ella no sabía mucho, pero a lo largo de mi vida recibí mensajes, pero cuando me sentí súper mega deprimida en la vida, encontré un libro por casualidad, ahí en mi casa, y dije, este es mi camino. Tenía veintitantos años, como 23. Empiezo a tener llamados, mi Carla preciosa, llamados literal, donde yo me veía salir de mi cuerpo. Y llegaba, pasaba por un túnel azul, azul, frío, 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 azul oscuro, noche, y luego llegaba una luz inmensa y la luz me decía, tienes una misión divina. Pero yo era jovencita, yo quería ser famosa, rica y guapa, entonces a mí no me interesaba esto de andar dando consejos. Empiezo a tener esos llamados, los ignoro y me parece que me caí de una escalera cuando te vas así. Mi vida se fue en declive. En otros llamados veía yo a Jesús y él tomaba mis manos y me decía, vas a sanar. Yo decía, ay, pues muy bonito y todo, pero ahí déjaselo a otra, a una señora, a una monjita, alguien más apropiado, que no soy yo, porque pues era políticamente incorrecta igual que ahora y pensaba que tenía que dejarlo de ser. Después le pregunté desde el corazón, ¿y cómo? Y él dijo, con tus manos. Así quedó, me voy al hoyo una, dos, tres, cuatro veces y ya un día que estaba ahí, cansada de la vida, tenía 26 años, 27,
Le dije a Dios, ¿qué quieres de mí? Me estaba muriendo. Aquí en mi libro está todo detallado. Habían intentado asesinarme algunas veces en la vida, porque yo me fui de mi casa muy jovencita, a los 15 años, y anduve por ahí viviendo. Entonces, por andar en la calle, andar en fiestas, en drogas, en el desmadre literal, me había arriesgado muchas veces. Pero en esta ocasión ya había iniciado un proceso de sanación terapéutica como paciente años atrás. Y en esta ocasión me estaba muriendo, se me reventaron mis implantes, se me pudrió la piel, dejé de caminar, todo un caos en mi vida, perdí todo. Varias veces me había quedado en la calle, pero en esta ocasión perdí incluso la salud, porque otras veces por lo menos podía salir a trabajar. Y volteé y le dije a Dios, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué quieres? Si quieres que me muera, porque tenía 3 meses en cama, fíjate, sin diagnóstico, sin nada, o sea, un doctor no decía tienes esto o lo otro. Fui al yerbero, fui a la bruja, fui al acupunturista, fui a todos lados. Y pues clásico, ¿no? Tienes algo, algo energético. Y yo decía, ay, yo no creo en eso. Total que me terminaron curando con un huevo y un puño de sal. Ustedes deduzcan, Dios, la mente, el milagro, o el huevo y el puño de sal, la mujer que me alivió, que la conocí en el centro terapéutico espiritual donde yo asistía. Y cuando le dije a él, ¿qué quieres de mí? Me mostró las imágenes de los llamados a lo largo de mi vida. Y me dijo, que cumplas con la misión que yo ya te encomendé, vas a sanar, consolar y bendecir a tus hermanos. Yo te voy a sanar, consolar y bendecir a ti. Pero para entonces, pues yo estaba muy, muy metida en mi persona, en mi yo. Yo, la soberbia, yo, la guapa, yo, la famosa, yo, la de dinero, yo. Y dejar de ser todo eso para empezar a desestructurar ese ego, que todavía lo tengo, por supuesto, y bastante inflado, pero ahora lo veo. Antes no, antes entraba en esa soberbia y me perdía. Y por supuesto que en gran vacío desde niña cargué con soledad, abandono y tristeza. Y ahí empezó esta transformación, este milagro de la transformación. Y todo lo demás ha llegado de manera natural. Me tienes muy sorprendida con tu historia. Fíjate que muchas personas a veces tienen ese tipo de dones y yo creo que nunca los logran a sacar a flote porque también a veces la familia te lo opaca mucho o te lo asustan y dicen, no, es que eso no es bueno. Entonces ya uno, ya automáticamente uno dice, ah, bueno, está bien. Y te vas creyéndotelo, pero como tú que dijiste, no, o sea, Dios mío, enséñame el camino, o sea, muéstrame lo que tengo que hacer. Es que, imagínate, mi reina, te estás muriendo. Ya lo perdiste todo. Si te recuperas, ¿te recuperas a qué? Y cuando yo me recupero, cuando yo le pido a Dios que me muestre el camino, a los días conozco a esta chica. Ahí, fíjate, tenía 3 meses en cama. Solo dejé de caminar. Solo me empecé a morir lentamente. Sin diagnóstico, sin nada. Era mental, energético, emocional. Venía de una vida muy compleja y muy de mucho arrastre. Entonces, pues cuando yo conozco a esta mujer, ella me cura, yo puedo pararme, pues lo primero que digo es, emprendo un camino nuevo o regreso a ser la persona que era y pronto me muero. O sea, estaba en esta encrucijada, voy con mi guía espiritual. Y le digo, ya sé lo que voy a hacer. Soy muy joven, estoy desperdiciando mi belleza, mi juventud, mi inteligencia, mi capacidad, mis talentos. Y estoy respirando gratis, recuerdo que le dije eso, en la vida. No estoy aportándole nada a nadie. Y a partir de hoy quiero ser alguien como tú, porque Dios me dijo, y ya le platiqué, y ella me dijo, fíjate qué precioso, todo está en su sitio. Estaba esperando que me dijeras eso. Wow. Me empieza a mandar a estudiar a muchos lugares, medicina alternativa, me empieza a motivar a dejar las adicciones, que para mí era el pan de cada día. Y resulta que empiezo yo el proceso ahora como practicante de la sanación y la espiritualidad y preparándome para en algún momento acompañar a otras personas. Y de repente llegaron, les comparto que llegó. Me acuerdo que mis primeros pacientes los acostaba en el piso, les tendía un tapete de yoga y ahí los acostaba. Y después uno me traía otro y otro.
Un día me decidí abrir redes sociales y bueno, se me llenó el consultorio, tenía hasta 8 pacientes al día. Y yo decía, pero qué maravilla, estoy sanando a la par de ellos y estoy sirviendo y estoy ganando y tengo un propósito. Y ya luego viene el libro, vienen los medios de comunicación, bueno, vienen los talleres, el libro, los medios de comunicación, ampliarme yo como profesional. Estoy en un club que se llama Toastmaster para oradores y líderes, donde entreno mi oratoria. Estoy en medios de comunicación, tele, radio, podcast. Ay Dios, va pasando el del pan y todo eso empieza a suceder. Empieza a suceder. Digamos, me viene esta frase. Dije sí y el plan se desenvolvió como una alfombra. Y aquí estoy. Cuesta trabajo, sí cuesta. Cuesta salir de tu zona de confort, desacostumbrarte a ser la que diario se levanta de malas y ahora te levantas de buenas y dices, puta, aquí, ¿ahora quién soy? Pues yo antes estaba enojada, pero estar enojada me llevó a sobrevivir en la vida. O dices, bueno, antes estaba resentida y ahora ya no. O antes estaba triste y ahora estoy feliz. ¿Qué se hace cuando uno está feliz? Cuesta, cuesta la despersonalización de un yo resentido para un yo pleno, cuesta. Y a veces hay personas que me escuchan hablar y dicen, ay, pues seguro ni usted ha sufrido en la vida, he sufrido como todos. Y al día de hoy todavía puedo tener motivos para sufrir o puedo mirar esas historias y situaciones en mi vida y elegir no sufrirlas, simplemente resolverles. Me encanta lo que estás diciendo. Esa es una realidad muy grande. Fíjate que la mayoría de personas vivimos enojados con la vida. Y yo más, ¿eh? O sea, si hay una persona que estuvo resentida en la vida, fui yo, porque desde niña viví maltratos, abusos físicos, verbales, sexuales. Como te cuento, me fui de mi casa muy joven, en la calle ejercí el trabajo sexual pronto, las Me adicciones. no. Sea, Me arreglo un poquito esta lucecita para que. Okay. imagínate que me retiro de mi familia años y empiezo a vivir. A veces yo me describo a mí misma como un perrito sin dueño, esos perritos de la calle que no tienen rumbo. Y después cuando alguien me quería agarrar con cariño, yo mordía, decía, ¿cómo, por qué o qué? Si no conozco el amor, no conozco la cercanía. Y poco a poco ya en este camino, pues me fui integrando con mi familia, me fui integrando con la sociedad, me fui integrando poco a poco en una historia de vida que hoy puedo decir, decido. Antes era la víctima de las circunstancias y de mis decisiones. Ahora soy quien toma el rumbo de mi vida y si tomo una mala decisión voy a tener sus consecuencias, aprendo y vuelvo a empezar. Pero antes estaba enojada. Entonces, claro que se puede cambiar, cambias de mentalidad con respecto a ti, fíjate qué belleza, tú tienes el poder, cambias de mentalidad con respecto a ti y todo, vuelvo a poner la metáfora de la alfombra, y todo empieza a desenvolverse de una manera maravillosa donde lo único que te queda es disfrutar. No quiere decir que no estemos enojados o que no nos enojemos de vez en cuando y por tonterías. Bueno, ya tomarás la decisión a la siguiente de no enojarte por esa tontería. Oye, entonces también das cursos, ¿verdad? Como las viejitas. Déjame, pongo los lentes, amiga. Entonces también das cursos y todo el rollo. Oye, a mí me interesó mucho porque también en lo que me mandaron, obviamente, dice que también es como cursos de milagros. Sí. Facilitadora de un curso de milagros. ¿Cómo es ¿Has eso? escuchado ese? No. Mira, les A ver. platico. Un curso de milagros es una obra espiritual contemporánea. Generalmente los libros espirituales. El budismo es de hace más de 5.000 años. No se sabe cuándo comenzó el hinduismo. Ya sabemos que la Torá, que es el primer testamento, viene desde antes del cristianismo y del cristianismo para acá ya pasaron más de 2.020 años. Y este libro, Un curso de milagros, es una obra espiritual contemporánea. Nace en los 60s y los 70s en Nueva York, allá en el país en donde tú estás y donde muchos de ustedes también están, en el corazón de Manhattan, en una universidad de psicólogos y psiquiatras. Nace un curso de milagros que es una obra espiritual que te ayuda a cambiar de sistema de pensamientos. Muy simple. El sistema de pensamiento que te hace sufrir al sistema de pensamiento que te da paz interior.
Es un entrenamiento, un curso de milagros. Ahí entren a mis redes, ahí lo subo gratuito todos los días, de un año. Por ejemplo, en mi lección de hoy, en lugar de estar pensando todo lo que la vida tiene en mi contra, centro mi mente en una idea que dice, el perdón es la llave de la felicidad. Entonces, todos los días hay una idea diferente con repasos. Es un entrenamiento mental, dice el mismo curso. Este curso no pretende enseñarte el significado del amor, pretende enseñarte lo que no es amor para que lo que sí es amor renazca dentro de ti. Un curso de milagros es para personas que realmente quieren tener paz mental y que están dispuestas a comprometerse y a disciplinarse porque es disciplinario totalmente. Y para todos aquellos que de alguna forma tienen una mala relación con Dios como la figura religiosa, comenzar a ver a Dios, pero como una figura espiritual, por ejemplo, ver a Dios en ti, ver a Dios en esa planta, ver a Dios en mi perrita que anda por ahí, ver a Dios en el cielo, no propiamente como una figura autoritaria y castigadora, sino una presencia de amor infinita en el contenido que se expresa en las formas. Wow. Aplausos. Ay, estoy emocionada, ¿no? Ay, no, es que yo, a mí me encanta ese tipo de podcast, la verdad, sinceramente, porque te enseñas demasiado. A veces uno ni siquiera entiende de las cosas y uno a veces uno hasta opina, dice que esto y que el otro, pero no, es muy bueno informarte bien de las cosas. Y fíjate que ahora Claro. ya estamos en el despertar, ya no somos tan tontos. Antes, pues sí, un poquito, ¿no? Porque pues obviamente confundíamos esto con brujería. Claro. Sentirte bien, estaban diciendo que hacer yoga es malo. Estaban Sí, diciendo, pecaminoso. meditación, que es malo. Yo por ahí escuché una persona, no me acuerdo quién fue el que lo dijo, pero me encantó, que dice que la oración es para hablar con Dios y la meditación es para escucharlo. Totalmente. Me encantó. Totalmente. Entonces fue una de las cosas que yo dije, es verdad, o sea, meditar es escuchar algo, o sea, escucharte a ti misma, simple y sencillamente, no nos vamos tan lejos. ¿Qué otra cosa? Los Ángeles, cuéntame de Los Ángeles. Ay, yo estoy así como toda emocionada con lo de Los Ángeles. ¿Cómo está eso que Los tienes Los Ángeles? ¿O cómo te dan los mensajes Los Ángeles? de muchas maneras, fíjate que les voy a platicar. Desde niña me sentía atraída por los ángeles, no solo porque tenía experiencias con ellos. Las figuras de los ángeles siempre me gustaban. Cuando yo vivía en la casa familiar, después del que me fui de los 15 años, volví a los 18 y Ajá. tenía una habitación. En esa habitación yo coleccionaba ángeles. Por Wow. ejemplo, en diciembre, si había, ya ves, los bolos, yo Ajá. escogía el de ángeles o pedía que me regalaran. Ese me gustó, me lo regalás, y porque conectaba con los ángeles, siempre me sentía acompañada de ellos. Cuando tenía veintitantos años, comencé a leer metafísica, como yo les cuento, y empecé a desarrollar una relación con los ángeles, pero me di cuenta que siempre la había tenido, que siempre había una presencia ahí. De los 15 a los 20, más o menos, que fue cuando yo me fui a vivir mi vida loca, perdí un poco el contacto con ellos, perdí un poco el psiquismo. Cuando empiezo a leer, se me despierta el psiquismo y empiezo a conectar con los ángeles de una manera natural. A mí me dicen, ¿y cómo le hablas a los ángeles normal? No vengo contigo y, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y luego, oh, ángeles de la guarda, porque ellos me conocen, ellos no necesitan que yo les mienta. Me conocen perfecto, les hablo desde mi corazón, muy honestamente, y como tú ya lo mencionaste, aquieto mi mente y recibo respuesta. Los ángeles te hablan por medio de sensaciones. Cuando te quieren decir que no, en el estómago se siente un no. Cuando te quieren decir que no, en los hombros, una pesadez, no lo hagas. Cuando te quieren decir que sí, sientes un impulso, te sientes con fuerza, se te puede llegar a enchinar la piel. Te habla por medio de aromas, por medio de pensamientos que se repiten. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Pero son pensamientos coherentes, te dan la A, luego la B, luego la C. Cuando no son los ángeles, es la parte de tu mente que llamamos el ego. Te da la Z, y luego la M, y luego la K, y luego la U, y luego la A, y así sucesivamente. Te hablan por medio de visiones, por ejemplo, sueños o pensamientos como una peliculita que pasa, pero es coherente. ¿Cuál es la característica de un mensaje angelical? La paz. Te dan una sensación de seguridad, de familiaridad, y te hacen sentir muy cómoda.
A mí me gusta mucho tener una relación de amor con Los Ángeles porque desde entonces no me siento sola. Fui muy depresiva. De esas personas que se deprimen y se aíslan, se encierran y ni te enteras de ellas, no contestan el teléfono, así era yo. Y desde que tengo una relación con ellos, me siento acompañada siempre. Y no solo llegan de formas psíquicas los mensajes. Por ejemplo, si yo estoy pidiendo una señal y me encuentro una mariposa, un colibrí, un ser alado, yo sé que ellos me dicen, aquí estamos. Si veo el número 333, el 1111, si veo una nube que se mueve de una forma inusual, pongo atención a todo. Si me llega una canción de forma repetida, son los ángeles. O podemos utilizar oráculos como estos, que son tarjetas que tienen un mensaje y se mueven por vibración. Entonces, cuando tú estás pidiendo a los ángeles un mensaje y una tarjeta, dos tarjetas se caen, es que hay un mensaje claro y contundente. Esto lo utilizamos las personas que somos profesionales de metafísica, de terapia holística y todo esto, porque es más fácil. Es como sacar las cuentas a mano o usar una calculadora. Entonces preferimos usar la calculadora. Tenemos péndulos, cuencos, cuarzos, herramientas que facilitan, pero todo ocurre en ti a nivel mental, emocional, energético y también puede ser físico. Y cuando te llegan, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, a mi hija, una amiga mía le regaló unas cartas como las que tú traes. Ya le llegó. Esto es un oráculo. Estos son bien fáciles de usar. En el instructivo viene cómo activarlas. Pero, por ejemplo, en la mañana pides un mensaje para ti. ¿Qué mensaje tienen para mí, angelitos? Y las tarjetas que vayan cayendo, esas son. Yo sugiero que sean tres o nueve. Y ya, te dan tu mensaje. Aquí no necesitamos una gran interpretación. Por ejemplo, esta dice, es para todos. Visualiza el éxito. Visualízate triunfante. En esta situación, ten fe y en los resultados positivos. O sea, ten fe en los resultados positivos, visualízate, créetelo, obsérvate. No necesita interpretación. Cuando son tarots, eso sí son, dan información más profunda y hay que ir relacionando. Entonces, una Okay. persona que se dedica a esto puede utilizar sus tarjetas y leerlas y ya recibir su mensaje. Fíjate que yo soy de las personas de que dicen, tengo ganas de hacer esto. Y traigo esa idea en la cabeza, la traigo, no, yo lo voy a hacer, 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 y pum, lo hago. Pero duro así como una semana, 2 semanas. Oye, está bien bueno esto, ¿qué tal si nos vamos a un comercial y luego regresamos rápido? ¿Ok? ¿Me late? Sí, está bien. Tomar agua con eso que estoy tratando de bajar de peso. ¿Agua tibia ya probaste? No, no he probado el agua En tibia. ayunas tu agua tibia a lo largo del día y en la noche antes de dormir. Te va a ayudar. ¿Calientita o así nada más o tibia? Calientita, soportable, tampoco hirviendo porque te puede hacer daño al esófago, te puede quemar, pero sí, calientita, soportable, es como cuando le pones agua caliente a un sartén para quitarle el cochambre, lo mismo hace, empieza a limpiar y te va a ayudar mucho, vas a ver. Híjole, vámonos. Ah, no es cierto. Oye, no, es bien interesante. Me interesó mucho lo que me estabas diciendo, que estoy aquí leyendo todo tu currículum, pero fíjate que te estoy escuchando y también entonces eres con la medicina alternativa, ¿verdad? Fíjate que la medicina alternativa la conozco, la uso un poco, pero ya no la uso tanto. Aprendí acupuntura, auriculoterapia, guasha, flores de Bach. Aprendí otras técnicas, ventosas, pero ya casi no las uso. La verdad es que cuando la mente está sana, el cuerpo está sano. Y lo que yo hago ahora es, como dije al inicio, acompañar a las personas a que encuentren paz interior y sanación. Por ejemplo, es bien sabido que el cáncer genera resentimiento. No hay que aliviar el cáncer, hay que aliviar el resentimiento. ¿De dónde viene? ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste herido, rechazado, abandonado, abusado? El diabetes es amargura porque tiene que ver con la dulzura de la vida. ¿Dónde perdiste tu dulzura? Vamos a ir al origen. Entonces, lo que hago yo es ir al origen. Si no tienes autoestima, ¿dónde fue que la perdiste? Si repites el patrón con las mismas parejas sentimentales, ¿dónde aprendiste esa clase de amor? Es lo que hago ahora, aunque sí por ahí tengo mis ventosas también, doy florecitas de Bach y eso, pero creo que el origen está
en el recuerdo. Por ejemplo, en la primera vez que me abandonaron, la primera vez que se burlaron de mí, la primera vez que me humillaron. Y lo que hacemos es ir a esa primera vez, porque todas las otras veces no te están doliendo propiamente, solo es el dedo en la herida. O sea, no le sufrimos al hombre que se nos fue, muchachas. Estamos sufriendo a nuestro primer amor de nuestra vida, que nos abandonó, que generalmente es nuestro padre, hombre. Detrás de todos los hombres de nuestras vidas está papá. Detrás de todas las mujeres de nuestras vidas está mamá. ¿Qué hacemos nosotros en la pareja? Ir a pedirle al hombre que está con nosotras ahora lo que nuestro primer hombre no nos dio. Si papá no nos dio atención, exigimos que ese hombre nos dé atención. Si papá fue adicto, seguro nos enamoramos de un adicto. Si papá fue mujeriego, casi firmado que te van a traer los mujeriegos, porque es lo que nosotros entendemos como amor. Es lo que aprendimos y solo repetimos historias. Bien decíamos hace rato, ahora ya cuestionamos, ahora ya decimos por qué hago lo que hago, por qué sigo lo que sigo. Somos así de personas que estamos haciendo este despertar, este cambio de mentalidad. El milagro, para nosotros el milagro es un cambio de mentalidad. Veo la situación, reconozco que me hace sufrir y cambio de mentalidad con respecto a esa situación. No cambio la situación, porque eso se llama control. Cambio la forma en que la veo, la vivo y la experimento. Y eso me va a llevar a encontrar la sanación en mí, no en la persona, no en el lugar, no en la cosa. Tienes tanta razón en eso. Yo había escuchado, de hecho, también cuando voy con mi terapeuta y con mi psicóloga, que yo he tenido mucho tipo de ayudas así para superar mucho mi pasado. Ella me estaba platicando algo así, lo que tú me estás diciendo, es que aprendes a vivir. Si la persona, si tu papá trató mal a tu mamá, aprendes a vivir así. Y cuando estás grande, si la persona dices, es que porque siempre me tocan hombres que golpean, siempre hombres bien malos, siempre hombres, porque tú lo buscas ya sin quererlo, Inconscientemente. ya inconscientemente, porque ese es tu círculo, lo que te enseñaron a vivir a ti. Y yo me quedo, Totalmente. wow. Y a veces te dicen, es que tú no buscas un marido, tú buscas un papá, como cuando no tienes tu papá muy cerca de ti, tú buscas el papá o buscas gente mayor, buscas gente que te dé lo que tu papá no te dio y es lo que Claro. buscas en una persona. Y eso está mal, bueno, creo yo, ¿no? Ah, es cierto. Pues no es amoroso, o sea. Y quitando la etiqueta de lo bueno y lo malo, no es amoroso, porque al final no es tu papá y con quien tienes que sanar es con tu papá. Exactamente. Ya No sé quiere decir que no que tengamos. mi papá. Y a quien le tienes que pedir ese amor, que probablemente no te lo puede dar, no es a tu pareja, es a tu papá. Pero si no lo sabemos, ¿cómo lo vamos a hacer? Si no tenemos la cultura de ir a terapia, si no tenemos la cultura del autoconocimiento, si no tenemos la cultura de, en lugar de poner una serie maratónica, ponernos un video que nos nutra y nos abra la mente. Exactamente. Fíjate qué importante, qué cosas tan importantes estás diciendo. A veces uno como mujer, uno es que sufres demasiado, es que estoy sufriendo demasiado, mi pareja no me quiere, no me ama. Y a veces uno no, primero no se sana uno misma y no miras desde el clavo, desde el nacimiento, desde la punta, desde que está chiquita, ¿por qué? ¿Qué es lo que te llega siempre a cometer el mismo error? ¿En qué parte estás parada que siempre te llega al mismo? Porque dicen que el que no aprende está condenado A repetir su a historia. repetir su historia. Wow. Entonces, aquí la cuestión es, para todos preciosos y preciosas, es, ¿quiero realmente seguir repitiendo la misma historia? ¿Quiero el mismo tipo de parejas? ¿Quiero la misma vida? El otro día, mira, yo estoy en tres estaciones de radio, una para Estados Unidos precisamente que se llama La Tricolor, y dos aquí en México. En Denver, Colorado. En 13 ciudades está el programa con esta cadena. Entonces Ajá. resulta que me pregunta uno de los chicos, son puros hombres los del programa y yo colaboro con ellos. Y son así muy reventados, muy mexicanos, tú sabes. Entonces dice uno de ellos, ¿cómo puedes sonreír con esta vida tan horrible? Pues ahora sí que todo depende del cristal con que se mire. Hay una frase de un curso de milagros que dice, es de tu paz mental de donde nace una percepción pacífica del mundo. La paz en el mundo la llevas tú. No el mundo por sí mismo, el mundo es neutro. El mundo no contiene paz o conflicto, es la forma en que uno lo experimenta. Entonces resulta que ya entrando al aire dice otro, pero sí tienes problemas, ¿no?
Honestamente no. O sea, pues me dio culpa por haber dicho al aire que no, y ahorita aquí me quiero rectificar, porque me dio culpa por sentirme bien, pero es una decisión. O sea, claro que puede llegarme a suceder algo en la vida que hoy no me ajustó para pagar la tenencia, por supuesto que hoy no me salió el asunto como quería, o no llegaron todos los alumnos que esperaba. Claro. Hoy día no me puedo sentir bien, tal vez. Quizá tuve un sueño que me remontó a mi infancia triste y me levanté bajoneada, tal vez. Pero ¿qué hacemos nosotros? Revisar y decir, bueno, por lo menos puedo elegir que me quiero sentir de otra manera. Angelitos, yo luego, luego recurro a los angelitos o a Jesús, o a Dios, o a quien se me preste. Dios, ángeles, me gusta cómo me estoy sintiendo. Y reconozco mi emoción, me siento triste, me siento abandonada, me siento humillada. ¿Dónde siento eso? Aquí siento la tristeza, ay, aquí el abandono, ay, aquí la humillación. No lo quiero tener. Pero ya lo hice consciente y ya estoy dispuesta a dejar. Igual pasa con el patrón repetido en la pareja. Si no reconozco que lo que yo entiendo como amor no es amor, ¿cómo voy a dejar de vivir esa historia? Déjame decirles algo que les va a sorprender tal vez, pero ustedes y yo no nos relacionamos por amor real. De hecho, nos relacionamos por la falta de amor, por necesidad. Necesito que tú a mí me des lo que yo siento que a mí me falta. Y como yo a ti te veo especial y veo algo que tú no tienes, quiero que me des eso. De hecho, por eso nos posicionamos de la gente, porque más que pertenencia, tenemos posesión. Quiero que tú me des eso especial que tú tienes y que yo no tengo. Yo así soy. Yo me adueño de las personas. Y si se van, les lloro. Y me dicen, Carla, pero ¿por qué les lloras, mimo? No les llores. No, yo les lloro como, no. Se me va, aunque me traicionen, aunque me hagan lo que me hagan, yo les sufro y les lloro la ausencia y la ida y por qué y qué onda y qué. Y eso está mal, yo siento, ¿no? ¿Sabes qué preciosa? No le lloras tú la adulta, llora la niña abandonada. A su No le madre. lloras, no le lloras a él, le lloras al primer hombre que te abandonó, que seguramente viene de tu sistema familiar. Acuérdense de esto, personas, cosas, lugares y situaciones ponen el dedo en la herida. Si mi papá sí estuvo, vamos a decir que no me abandonó, sí estuvo físicamente, pero hubo una ausencia emocional. Fue distante conmigo. Y ahora yo creo haber encontrado lo que mi padre no me dio. Y me siento feliz. Y esa persona un día se va. No, no lloro el abandono de esta persona que se está yendo ahorita. Lloro el abandono emocional de mi padre, aunque tal vez estuvo físicamente. Y hay que sanarlo en dos niveles. En el nivel de la niña y en el nivel de la adulta. Porque ya como adulta, pues sí te está doliendo que se vaya el hombre, por supuesto. No, no vamos a negar el dolor que está ocurriendo ahí. Pero esto es un efecto. El origen real ocurre en niveles más profundos que generalmente vienen de la niñez y solo se repite la historia. Abandono, 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 abandono. Resúmela. Hasta comezón te da claro. Se llama el picor de la incomodidad. Ay. Sí. Oye, es que tienes tanta razón en muchas cosas, la, sí, es cierto. Es cierto, o sea, uno cae cuando te escucho, uno sí dice, sí, es cierto, o sea, aquí hay algo raro. ¿Por qué le vas a llorar a una persona que llegó hace un año, 2 años, 3 años? ¿Por qué es tanto el sufrimiento? Y sí, es cierto, te recuerda la vez que esa El persona. abandono. Sí, wow. Fíjate, ¿eh? No solo pone la herida en el abandono esa persona, en la pérdida, en el rechazo, en la humillación, en la soledad, y luego nosotros nos refugiamos en la comida, en el alcohol, en el dinero, nosotros comenzamos en otras personas, en relaciones especiales, en el sexo, y eso se convierte en nuestras adicciones. De nuestras principales adicciones es la comida. Pero es un sustituto. Si me faltó el amor de mi madre, seguro, segurísimo, si me tomo un helado, segurísimo, me voy a sentir mejor. Por eso es que a muchos de nosotros nos gusta tanto la fritura, la comida, y por eso tenemos tantos problemas de alimentación. Y para todo esto, los ángeles nos ayudan a ver el origen. Angelitos, muéstreme el origen. ¿Por qué le estoy llorando tanto a este pelado? Es más, ustedes se van a dar cuenta. A veces reaccionas y dices, ay, pero ¿por qué me puse así? No fue para tanto. O hay gente que se pone histérica por cualquier cosa y dices, no es ella la de 30, es ella la de 5, que está haciendo un berrinchazo porque algo tocó su herida.
herida no mirada, pero tampoco sanada. Sin Sin palabras. palabras. La verdad, mucha gente que nos está escuchando, que nos está mirando, la verdad, se va a poner a pensar. Eso es un tema muy, muy, muy fuerte que casi es rara la persona que diga, no, es que yo súper feliz. Ese es el niño interior lastimado. O sea, literal, cada uno tiene un niño interior lastimado y a veces, si no lo sanamos, nunca vamos a poder, pues, sacar adelante. Yo tenía el problema, o lo tengo todavía, yo creo, lo estoy trabajando, el problema del dinero, del trabajo, o sea, literal, con lo que te dijiste, con lo que trabajaba, es así, es florería, estética, una florería, dos florerías, radio, estar con público, podcast, o sea, mi mundo es estar trabajando, 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 y si yo no trabajo, no trabajo, no trabajo, como que yo me siento vacía. Si estás ya en tu vacío con el trabajo. Supuestamente yo me siento muy en plena cuando tengo mucho trabajo, cuando tengo muchas cosas que hacer, yo me siento llena, me siento plena y todo ese rollo. O cuando alguien se vuelve a burlar de mí o me vuelve a tocar mi ego, es cuando ya. Haces más. Sí. Clásico de las rechazadas de corazón, ¿eh? Uy, nos fascina. Ah, ¿crees que yo no puedo? Y le demuestras el triple. Sí. Ah, me despreciaste, pues me voy a poner más bella. Sí. Ah, claro, sí. Sí, y yo voy contra el ego. Por ejemplo, hace poco yo estaba feliz así con mis libritas de más y todo el rollo, ¿no? Llega una persona y me dice, es que estás bien gorda. Es que te pusiste bien gorda, mimo, o sea, no estabas así de gorda. Y me lo dijo de una manera en que me picó como el ego y me dice, si voy Okay. a estar en la radio, ¿para qué te pusiste gorda? Y yo así como que me dan mi ego y fue cuando empecé otra vez a bajar de peso, o sea, como, pero me dolió que me lo dijera. Pero ahora Okay. cuando se le quite, o sea, se está burlando de mí, ahora para las 2, 3 semanas me va a haber más placa para que se le quite. Y más. Mire, lo que pasa es que pone el dedo en la herida más profunda, pero nosotros no podemos demostrar el dolor delante de la gente. No te ibas a sentar a llorar ahí. No, ni Entonces, más. lo que uno saca es su careta, su modo de defensa. Y dice uno, pues me caló, pero no se lo voy a demostrar. Mejor cuando me vea, me va a ver más con más dinero, con más negocios, más flaca, más guapa, más poderosa. Pero en realidad es que solo son formas mágicas de tapar el dolor de esta niñita que está sufriendo porque alguien puso el dedo en la herida. Algo, miren, esto les va a encantar. Hecho. Nosotros creemos que valemos por lo que hacemos, por donde estamos y por lo que tenemos. A esto nosotros le llamamos ser, con minúsculas. ¿Quién soy? Pues soy fulana de tal, tengo este currículo, gano este dinero, estoy casada con tal, mis medidas son tal, tengo tantos seguidores. Soy, Soy entre 38, comillas. ah, no, 38 ya. Sí, soy entre comillas. Tengo, hago y estoy. No es lo mismo estar sentada en la silla del presidente que estar sentada en una banqueta sin ni un centavo. ¿Verdad que no? No es lo mismo tener una posición de liderazgo, de respeto, de reconocimiento, a ser una persona gris que anda por aquí. O sea, nosotros nos hacemos valer por el tener, el hacer y el estar. Tenemos que aprender a ser cuando no estamos haciendo nada, a ser cuando no tenemos nada y a ser cuando no estamos en ningún lado importante. Aquí esto se vive en dos niveles. A nivel espiritual, gozo por ser, aunque no tenga algo que me haga valer, con lo que sea. Y en el nivel mundano, en el nivel humano, es trabajo para tener lo que necesito, que es dinero, reconocimiento, las necesidades mundanas de todo el mundo, la pareja, todo lo que todos necesitamos, y poder disfrutarlo cuando lo tienes sin culpas, porque luego viene la culpa, porque tengo, porque hago, porque soy, porque estoy, y viene la culpa. Es poder disfrutar del tener, del hacer, del ser y del estar, sin gozo, sin culpa y con gozo. Y por otro lado, también el disfrutar del no hacer nada, no tener nada y no estar en ningún lado, incluso no ser. Hay gente que odia sus trabajos, pero no se sale porque es el gerente y en su casa no es nadie y en la calle nadie sabe quién es, pero en la empresa es el gerente. Cierto.
¿Sale? Entonces, aprender a simplemente ser. Nosotros vivimos para hacer. Ahora vamos a equilibrar el hacer, porque necesitamos hacer, con el ser. Y reconocer que tenemos adicciones sanas, como por ejemplo, trabajo demasiado. Las adictas al trabajo tenemos que reconocer que lo hacemos por llenar nuestro vacío. Otras personas consumen drogas, fuman, se están haciendo un daño de otra manera, pero sano tampoco es. Sí, tienes toda la razón. Y muchas chavas aquí que nos van a ver, que son seguidoras aquí de hecho, me pidieron un podcast así, me lo estaban pidiendo a gritos, porque hay mucha depresión para acá, para esos lados, porque estamos fuera de nuestro pueblo, porque estamos fuera de nuestra ciudad, porque no tenemos a nuestro papá, a nuestra mamá, y sufrimos una ausencia horrible aquí en este, de este lado del mundo, y me estaban pidiendo una persona así como tú que nos diera ¿cómo se dirá? Como un tipo guía así chiquitita, así como para empezar a sanar. Pero es verdad lo que tú estás diciendo, a veces ni siquiera es la ausencia de que te sales de allá, es lo que traes arrastrando, Es lo que tú te llevaste. es lo que tú te llevaste. Y no lo alcanzas a sanar porque te viniste para acá. Es que lo proyectamos, decimos, sufro porque no estoy en mi país, sufro porque mi esposo se fue, sufro porque mi hijo se murió. Hay personas que mueren con el fallecido. En realidad es que solo es un justificante. Me siento tan mal que necesito ponerle nombre y forma a mi sentimiento. Ah, ya entendí. Es porque me vine a Estados Unidos y dejé a toda mi familia en Chihuahua, por eso estoy tan triste. O sea, justifico mi tristeza. No, vámonos más atrás y vamos a encontrar el origen. Cuando yo me fui, a veces me piden terapia de pareja. Ok, les digo, cuando los dos vengan por separado y cuando yo vea que es apto, que ya pueden tomar terapia de pareja, con muchísimo gusto. Porque ustedes, cuando se conocieron, ya estaban jodidos los dos. Nomás llegaron a Wow. terminarse de joder. O sea, no es que tú me haces, es que sufro por ti, es que yo ya llegué sufrida y solo necesito, bueno, en la pareja jugamos un rol de víctima-victimario que nos gusta, los dos. A veces soy víctima, a veces soy victimaria y necesito justificar que me gusta ser víctima, victimaria, haciéndome la víctima. Y luego cambiamos los papeles. ¿Qué pasa? Que yo ya estaba resentida antes de conocerte con los hombres, porque me violaron de niña, porque un niño me hizo bullying, porque mi abuelo me miró indecentemente, por lo que tú quieras. Y ahora necesito un hombre para castigarlo por eso. Necesito una víctima. Pero como tenemos sentimientos, pensamientos dualistas, te amo y te odio, y a todas nos ha pasado, y a todos nos ha pasado, amar y odiar a la misma persona por lo que tú quieras. Entonces, desde este sentimiento dualista, proyectamos hacia esa persona, que es la que supuestamente amamos, todo nuestro dolor del pasado y hacemos que él pague los platos rotos ahora en el presente, por no mirar que en mi pasado hay algo sin resolver. Wow. Voy a cerrar esta parte con una frase que dice: haces relaciones para ver qué vas a robar. Y cuando ves que no hay nada más que robar, te vas. Es una frase de Un Curso de Milagros. Wow. Vamos a anotarla. Es para notarla y reflexionarla. Muchas personas o se ofuscan y me rechazan esa frase. No, es que yo sí lo amo o sí lo amé. O no, yo lo hice genuino. Generalmente tenemos ambivalencia. Lo bueno que hacemos por otros es porque esperamos obtener algo a cambio. Y Siempre. cuando no nos lo dan, nos sentimos estafados, robados y enojados. Lo mejor es aceptar y decir, ok, sí te amo, pero también quiero que me ames en equilibrio. Me merezco que haya un equilibrio. Claro. Porque luego vienen y me dicen, ay, que el amor incondicional. Y yo les digo, el amor humano no es incondicional. El amor humano es condicional y es mejor reconocerlo. Lo bello del amor incondicional es un amor espiritual. Pero para llegar a ese amor espiritual hay que hacer mucho trabajo personal, espiritual y mucha mente entrenada para tener paz y poder conectar con esa fuente de amor y dar amor. Ese es el amor incondicional, que dar y recibir es un equilibrio perfecto. El amor humano sí hay que medirlo, muchachas, por favor, porque luego somos muy de las que, ay, ya le damos el riñón y el NIP y todo le damos. Yo siempre quiero algo para atrás. Yo soy de las personas, es malo, es malo. Yo soy de las personas que siempre, si yo doy mucho amor, doy mucha atención, a mí me gusta que me lo regresen para atrás. Y si no me lo regresan para atrás, me siento como, así como que no me siento llena. Es malo. Vamos a verlo en dos niveles. En un nivel
lo que ya dijimos, quieres que alguien más llene tus vacíos. Nosotros no damos por ser buenas gentes ni por estar muy enamoradas. Yo siempre he dicho lo Damos, mismo. o sea, Ajá. imagínate, con lo que yo tengo, no puedo llenar mis vacíos. Necesito que tú, amor mío, llenes mis vacíos. Como mis vacíos son muy grandes, te voy a dar en grandes cantidades, Ajá. porque necesito que tú me regreses en grandes cantidades para ver si se llenan mis vacíos. Lo primero es entender, lo único que va a llenar tus vacíos es un estado interno de amor total. Una relación de amor con el amor. Ponle como tú quieras. Una relación de amor con el amor. Es lo único que va a llenar tus vacíos. Qué belleza que podamos compartir ese amor con una pareja, con los compañeros del trabajo, con los hijos, con los desconocidos, con el señor de la basura. Es un amor incondicional, genuino, omniabarcante y omnipresente. Eso es un estado de amor. Ya el amor humano, el que se da así entre dos personas, entre ciertas figuras de nuestras vidas, necesita tener un equilibrio entre lo que doy y lo que recibo. Eso es lo más sano que podemos hacer, lo Wow. más amoroso. Porque si no, cuando esa persona se va y nosotros le invertimos mucho en cualquiera de sus formas, sentimos que hicimos un muy mal negocio. Sí. Y luego viene el resentimiento y ya odias a todos y todo lo que ustedes y yo ya Todos sabemos. los hombres son iguales. Qué Ajá. típico, todos los hombres son iguales. Muy Luego bueno. viene esta idea que, déjenme contarles, no todos los hombres son iguales, casi todos tienen las mismas heridas, igual que nosotras tenemos las mismas heridas, porque todos los seres humanos estamos heridos, todos. Sin embargo, hay gente, hombres y mujeres y toda la diversidad sexual que hay ahora, sanando con otra conciencia y también con bondad de su corazón. Así es que no se cierren a pensar que siempre les va a ir mal en el amor de pareja. Bravo, me gustó el cierre, me gustó. Ay, no, yo quiero, pero me da miedo ver qué me van a decir los ángeles. Ay, vamos a ver qué te dicen los ángeles. Bueno, lo primero, preciosa, es que en tu columna, de la mitad de tu columna para abajo hay mucha carga. ¿Ya te diste cuenta? ¿Te ha dolido? ¿Desde cuándo te ha dolido? Hace como un, ¿qué será? Como unos 2 años, 1 año más o menos. Aparte de eso, ¿ha habido molestias en coyunturas? ¿Te han tronado las rodillas? ¿Te han tronado los tobillos, las muñecas? Ok, ya platicamos, eres muy trabajadora y eso requiere cierta estructura y cierto control. Vas a tener que aprender a confiar en que las leyes del universo y el ritmo natural de la danza de Dios se encargan de todo lo tuyo. Porque tú estás fungiendo, ¿eres soltera? ¿Cómo? Sí, ¿verdad? ¿Eres soltera? ¿Tengo que responder eso? Ah, no es cierto. Ok, No, tengo a mi déjame novio. decirlo. Tengo a mi Ok, novio. pero no es el papá de tu hija. No. Ok, a eso iba. Tú estás fungiendo como si fueses un pilar de muchas personas, como si tuvieses grandes responsabilidades que estás cargando tú sola. Y esto te va a llevar a que formes un sistema musculoesquelético, óseo, tan rígido que esos dolores se van a volver crónicos. Porque tienes 1 o 2 años con el dolor en la columna o la molestia. ¿Sale? A la larga se puede convertir en artritis, en riumas y en problemas de los huesos que no queremos que tengas. Ya Aprende lo a tengo. fluir. Ah, y si hay un hombre en tu vida, permítele ser el hombre en tu vida. Tu energía femenina tiene que ampliarse y tu energía masculina tiene que ceder, para que él junto contigo, porque para eso es la pareja, preciosas. Luego quieren ser el hombre de la relación, la mamá en la relación, quieren ser todo lo que controla la relación. Necesitas equilibrar tu energía femenina con tu energía masculina para dejarle entrar a un hombre en tu vida y que formen un equilibrio. Y no seas tú ese roble invencible, porque un día ese roble se va a vencer. Si quieres un buen amor en tu vida, pues déjalo que sea un hombre en tu vida, viceversa. Si Wow. son hombre, mujer, hombre, hombre, lo que sea. En caso de que sean del mismo sexo, la energía se tiene que equilibrar masculino y femenino, sí o sí. Es una ley del universo que se llama ley de generación. Todo tiene su principio masculino y femenino. Te Bien, lo juro después de que eso. todas mis compañeras, radioescuchas, los que miran nuestro show las mañanas, van a decir, Carla, Mimosa o Carla, habló con ella antes del show.
Nada, Sí, nada, hijo. nada le he dicho. O sea, ella lo está diciendo totalmente así. Sí, así soy yo. Yo cargo con mi mamá, cargo con mis hermanos, cargo con con mi novio, con el papá de mi hija, con mi familia, con mis amigas, mis amigos, y yo siento que yo tengo que estar, yo ser el roble, el que nunca El problema, se el vence. pilar. Sí, el pilar. Y Wow. no. Y fíjate, ¿eh? Tú viste que yo saqué esta tarjeta igual, así, pam, 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 cayeron las tarjetas y la primera no las había leído. La primera dice, diosa, expresa tu energía femenina abrazando su mágica intención y cualidades amorosas. O sea, el mensaje se repite, conecta con tu feminidad. Y deja que si no ha habido un hombre que sustente tu vida como masculino o una mujer, independientemente del género, del sexo, perdón, estamos hablando de una presencia masculina o femenina, dile a Dios, ok, Dios, conviértete en mi masculino en mi vida para que yo pueda descansar en mi feminidad sin sentir que necesito ser el papá, el papá de mis papás, el papá de mi hija, el papá de mi esposo, mi papá, el papá de mis amigos, el papá de mis amigas. Y descanses. Esto por un lado. Por otro, Mi amor. ¿tienes por ahí alguna situación que te está inquietando y te dicen tus ángeles, ¿ya nos pediste ayuda? Ah, pídeselas, por favor. Y otra, obviamente tú eres muy auditiva porque las personas que nos dedicamos a comunicar desarrollamos mucho el chakra 5, que es la capacidad de hablar y escuchar. Y aquí tus ángeles te dicen, vas a estar recibiendo mensajes de forma auditiva. Quiere decir, alguna vocecita que te despierta en las mañanas por tu nombre, una voz que llegues a escuchar dentro y fuera de tu conciencia, puedes llegar a escuchar por ahí alguien que dice cierta frase y dices, ¡pum!, esa frase es para mí. Algo en redes sociales, todo lo que tenga que ver con lo auditivo, así te van a estar llegando los mensajes que responde a una de tus preguntas iniciales. ¿Cómo te conectas con los ángeles? Depende de la persona. Los que son muy sensibles por medio de emociones, sensaciones, sentimientos. Los que son muy auditivos, oídos y voz. Los que son muy visuales, ojo de la mente y ojos físicos. Los que son muy mentales, pensamientos e ideas radicales, claros, sencillos y directos. Wow. Listo, ahí está tu mensajito. Qué bárbara, me dejaste. Da tus redes sociales, da tus redes sociales porque yo sé que te va a llegar mucha gente. Yo sé, yo estoy súper segurísima. Eres una mujer muy encantadora. Bendito sea Dios que te llegó. Nada pasa por casualidad. Nada. 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 Yo sé que llegaste aquí con nosotros, por algo. Y si por algo es, pues yo creo que deberías dar tus redes sociales para que también la gente empiece a conectar contigo, porque qué bárbara, qué wow, magnífico. Muchas gracias, hermosa. Me encuentran como yo soy Michelle Rivera en TikTok y en Instagram, y como Michelle Rivera en YouTube, en Facebook y en Twitter, y todos los días dejo mensajes de Los Ángeles y dejo el entrenamiento de un curso de milagros para que lo sigan. También está gratuito en YouTube. Pueden seguirlo, métanse a ver, a investigar y busquen realmente que ocurra el milagro en su vida, que es un cambio de mentalidad. La gente espiritual no somos, por lo menos los que yo entreno, no somos gente que juzga, que cambia, que hace, que deja de fumar. Somos gente que buscamos una paz mental. Y vivimos desde ahí, independientemente de lo externo, y es lo que me gustaría que todos ustedes aprendieran y comprendieran. Y compartirles una frase que me llegó este fin de semana que dice: tus alas son muy grandes y son para que vueles muy alto. Tus alas son muy grandes y son para que vueles muy alto. ¡Bravo! ¡Qué bárbara, Michelle! Me sorprendiste. Estuvo súper bellísima tu entrevista, de verdad. Nuestra charla, no es entrevista, es una charla entre amigos y entre amigas. La verdad que tu mensaje va a llegar muy, muy. Y ojalá que llegue muy lejos, la verdad, sinceramente. Amén. Muchas gracias por tus buenos Ay. deseos. Igual que sigas triunfando y que todos los regalos que Dios tiene para ti y para todos tus seguidores les lleguen sencillo, de forma natural y que aprendan a recibirlos, porque también hay un problema de no merecimiento muy grande. Enséñense a recibir y dejen que Dios los consienta mucho porque los ama profundamente. ¡Ay, qué rico! ¡Qué bueno! Como eran mis amigas, ¡ay, qué rico! Michelle, muchas gracias por haber estado con nosotros, de veras. Esperamos que estés a la otra con nosotros. Hay que hacer segunda parte y tercera. Totalmente, cuando Cuarta. gustes, Ah, no, reina.
No, sí, buenísimo. Una serie, una saga, ¿cómo no? Sí, tenemos que ir a Jalisco también, tenemos que ir. No, 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 qué bárbara. Pues muchas gracias por estar con nosotros, ya de veras, fue un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Igualmente, bendiciones para ti, para todos tus seguidores. Y recuerden que la bendición de los ángeles está todos los días, solo necesitan aceptarla. Exactamente. Chicos, espero que les haya gustado ya de veras. Síganla a sus redes sociales. Vamos a poner acá abajo en la descripción todas las redes sociales de ella. Se la recomiendo. Lo juro que ni siquiera lo habíamos hablado, pero es una persona súper acertada. Vámonos. Muchas Vámonos. gracias, bebé. Cuídense. Nos vemos en la próxima.